Más, esta vez con los carnales de Zurdok, que ya queríamos invitarlos desde hace rato, pero la verdad es que el clima y eso no nos permitía también estar así en la intemperie, por así decirlo. Pero hoy el día está muy bueno como para hacer una carnita. Ya estamos listos y están aquí nuestros carnales de Zurdok. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí, carnales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarnos. ¿Cómo están? Oye, qué buen nombre de Guitar Grill. Guitar Grill. Lo mejor, o sea, cuando me dijeron el nombre dije, sí voy. Sí, no, sí, igualmente diría. Hay que hacer un asador con forma de guitarra. ¿Forma de guitarra? Sí, o de ampli. Sí, lo que vamos a preparar hoy, ¿qué hay? Hoy hay, New York. Chet trae hambre, ahorita unas tostaditas con queso o algo ahí, Pero sí, New York para... ¿Un New York? Para platicar con ustedes acerca de todo. De todo. Nosotros los conocemos desde hace mucho tiempo. Claro. Han sido buenos y grandes amigos desde hace muchísimos años. Sí, claro. Platicamos hace rato de que prácticamente nos fuimos juntos al DF también. Sí. Guitar Gear y ustedes a trabajar, ¿no? También. Entonces fue uno de los primeros que nos recibieron cuando tenían la casa. La casa de Quiero Club. Sí. Muy cabrón. Tocamos varias veces. Arriba de una funeraria, ¿no? Sí, arriba de una funeraria. Toda la banda en una misma casa, arriba de una funeraria. Fiestones inolvidables. Por eso nunca les decía nada, ¿no? Exacto. Vivía ahí por la Narvarte. Qué error vivir toda la banda en una casa, güey. O sea, antes no se sacaron los ojos. Sí, fue una experiencia. Bestia. Me imagino. Si simplemente ser una banda ya es un reto. Sí, no es. Oye, van a volver a tocar, ¿no? Sí, nosotros como La Flor vamos a volver a tocar en agosto. ¡Qué chido! Empezamos a desoxidarnos hace unos días. Nos dio envidia a ver qué iban a tocar ustedes. Sí, pues güey, might as well. Ya no es broma. Sí, no. Ustedes, pues que el Machaca, ¿no? Ese es el Machaca. Sí, el Machaca, ese es el... Bueno, hoy fue el tercer ensayo. Y pues todo salió como... Pues, realmente fluyó muy bien. La última vez que tocamos fue hace, ¿qué? ¿Como 8 años? 8 años. Vamos, 14, ajá. Y pues todo salió... Bien, o sea, como automático, pues que también después de tantos años como que ya no salen las rolas está... ¿Cómo se sienten, o sea, dándole puntos? Bien, creo que salió muy bien, creo que fue como que ya sabemos cómo funciona cada quien y ahorita nos juntamos y como que ya todo, digamos que fluyó más rápido que la última vez que nos juntamos en el 2014. Totalmente. Que bueno, ese brinco también de cuando se hizo la banda en el... Fue más grande. O sea, fue más difícil. 2014, sí. Pero ahorita se siente como relativamente como que fue hace muy poco, ¿no? Que nos juntamos, claro. Como otra vez, como vamos a darle... De hecho ya estaba todo casi como... Como una pausa. Como ya nada, tenemos, o sea, las pistas y ya tenemos, o sea, tenemos todo cosas. Como armado de alguna forma y fue como nomás ahí recordar. Entonces ya nada más ahorita quedan, bueno, la próxima semana de ensayos y luego ya hacemos el Machaca y a ver qué... Como, ¿el como Machaca qué fecha es? El 25. El 25. 25. Sí, 25 de junio. ¿Y la alineación es la misma? Pues es la misma de la rojo, última. De ajá, última rojo vez, en, que es en la batería. Chai, que sí, ahorita pues, va a llegar un rato más, y rojo en la batería. Ya. Que somos, digamos, la última alineación de, digamos, de la época de maquillaje, lo sacamos, el último disco que se grabó, ¿no? Pero sí se nota mucho, creo que, o sea... Todos tocamos y cantamos, creo que un poco mejor. O sea, como hemos seguido tocando. Sí, pues sí. Sí, la banda suena muy distinta. O sea, nunca sonó así en el 2000. Ahorita ya se escucha. O sea, yo viendo, o sea, para ensayar ahorita veo clips como para recordar las cosas en vivo. Y sí me asombra mucho. O sea, surdo que es una banda de rock. O sea, está de cierta manera, digo, no es agresivo ni metalero, pero sí es una banda de rock y sí están como energéticos los shows. No sé, me la estoy pasando muy bien ensayando. Están muy padres las rolas. Siento que a la gente le va a gustar mucho, como son 20 años de... Digo, no, pues hay gente que sí nos conoce a los 90s y todo eso, sí. Pero para las nuevas generaciones que no conocen a la banda, siento que es muy buena experiencia ver, o sea, pues el mix de las canciones de Zurdok. A mí me sorprende mucho por la gente que viene aquí a la tienda, que muchos los conocen por sus proyectos recientes. Sí, claro. Y no tienen idea de Zurdok. Exacto. Cuando conocen a Zurdok es como que...
Uh-huh. Bueno, están perdiendo todo esto. Sí, exacto. Chido. Está muy chingón que uh-huh. ese tipo de cosas, la neta. Sí, está chido poder así como presentar o de una nueva forma estas sí. rolas y que gente conecte, ¿no? Nuevas generaciones. Sí. Está chido. Sí, hay banda de 20 años que uh-huh. no les tocó sí. alguien así. Claro, sí. sí. Pero nos tocan clientes dándole con un riff, por ejemplo, de Chetes, ¿no? Sí. Sí. Claro. O sea, dándole, vale. probando una guitarra nueva con un riff de Chetes, ¿no? Grábenlos y madre, sí, para compartirlos es que, cuando. Qué increíble. Sí, Chetes y The Vulture, es como que. Uh-huh. Tararán, tararán. Esos riffs son muy. Sí, sí, sí. Son riffs habituales en la tienda, la verdad. Qué padre. Sí. Yo tengo una anécdota muy cabrón una vez que íbamos a tocar. Yo estaba tocando con Barbas, güey. Uh-huh. Ah, exacto. Fue, íbamos, no sé qué era, güey. Era una, varias bandas, Cuervos, Zurdo, Barbas, en el Esquizo. A la última, Librería. En la última. Bueno. Estaban haciendo un soundcheck, uh-huh. pero Mauricio estaba con el riff de... Tommy the Cat. No, güey, no. Traías un riff de Rage. De Rage, claro. Ah, no, pues, ¿qué pasó? Sí. Pues imagínate, güey, son los discos que teníamos a la mano. Sí, o sea, estábamos empelotados por esos discos. Sí, de hecho, Zurdo, o sea, que es, wey, es como 92, salió como copia 93, de... Sí, pues de teníamos Rage, mucho, o sea, de eso. Era como que la mayor sí. influencia. ¿No? Y luego después el grupo ya cambió, se hizo... Digamos que empezamos a hacer otro tipo de rolas, pero al principio era como lo principal, era como sí, Rage, como claro. que un grupo que nos inspiró a hacer ciertas rolas, ¿no? Y luego sí, ya empezamos a... La banda adolescente, las sí, figuras que claro. te truenan, pues vas por que ahí. Que es en la misma vena donde estábamos Molotov y esos grupos que salieron en ese sí. entonces, Resorte, y todos andaban en esa onda. La Flor. Y luego como sí. ya salieron más grupos en esa misma onda, como que le cambiamos un poco y hicimos rolas más, a lo mejor melódicas y así, ¿no? Y ese fue uno de los recuerdos de Zurdo que en el Esquizo, imagínate, güey. 92, güey, 93, güey. Güey, una vez que tocó la Lupita y Santa Sabina y Chete se nos descalabró, güey, subiéndose al escenario, se puteó la cabeza, se cayó el güey sangrando, el vato en el piso, creo que güey, ¿qué le pasa a este güey? Anda bien como pedo, no, güey, de... noqueado, lo tuvimos que sacar, o sea, sí. éramos más punks. Yo no me acuerdo que fue tan, o sea, tanto el golpe, pero sino no, porque salté de una bocina. No, pero te brincaste una piedra y valió madre y te caíste. Sí. Estábamos más salvajes, la neta. Pues güey, sí, pero tú claro, te aventabas de techos, o sea, sí. el café del techo te aventabas a la gente. Sí, era la típica. Y era de que todo nervioso, que chinga, iba este vato, güey, para arriba, chale, va. ¿Era de momento o era una rola? Creo que en un momento ya se hizo de que había una rola donde se llamaba Quiero volarse extra, eléctrico. Y no, tú te tirabas. Yo me tiraba. En un momento es de que dense, Watts. Y se ponían a extender un solo uh-huh. o algo. Y ahí decían, ok, un momento. Ya me subía, me tiraba. ¿Qué ve? Ahorita, gracias. Sí, el otro día me estaba acordando de eso. ¿Y ahora el machaca en cuánta ruta se aventa? No, y ahorita ya. No, se nos quiebra la cadera, güey. Ahorita los accidentes son cuando le suben al INIR, ¿verdad? Sí. ¡Ay, güey! Espérame. También otro recuerdo que tengo de Zurdo en esa época fue cuando una vez salen en Desvelados. Uh-huh. Ah, también este güey. Todos estábamos comprando Marshalls 4x12, uh-huh. pues la clásica, ¿no? Uh-huh. Queríamos sonar, pues sí, grande, ¿no? Y luego, oye, no sé quién me dijo, ¿no? Va a tocar Zurdo que en Desvelados. Pues uh-huh. ya ves que antes, pues, para el internet no hay nada, ¿no? Y salen ustedes con unos Fender. Sí, los chiquitos. Los Pro Junior. 1x10, 1x12. Ahí con los amplis ese y todo eso. ¿Qué? ¿Se copió? Sí, no, pero eso estuvo muy bien porque ese ampli me lo regaló Karen, mi esposa, ¿no? Ajá. Porque era un ampli que era, pues, como, pues, digamos, barato y era como... Portátil. Ajá, portátil. Entonces me lo regaló. ¿Cuál era? Entonces, ¿cuál era? El Pro Junior. Okay. Entonces ya, pues, suena bien fuerte, ¿no? Es, y entonces, de que, oye, suena increíble. Entonces me lo llevo el ensayo y luego, pues, no sé, creo que Chagui de que, oye, ¿vas a tocar con eso? Y de que, pues, sí, voy a tocar con este ampli. Entonces... sonaba muy bien el amp, entonces toqué con ese y pues y Chay iba con el manero y grandote y todo. Claro, sí. Y luego después vino el productor y todo, de que vino Peter Reardon y después se usó mucho ese amp en el disco de Hombre Sinte, de que sonaba increíble el así microfoneado. Claro. Y luego ya Chay lo criticaba de que no, ¿cómo vas a tocar con eso? Suena, pero, y luego ya después se compró nuevo. Sí. Yo así en caído de que no, ya lo compré, pero negro. No, y luego se compró una Strata igual también, ¿no? Sí, pero ese ampli es que suena bien duro. De hecho, lo pones, si lo quieres usar ahorita, lo pones a dos. Haz de cuenta, está durísimo, sí, así sí, que sí. nunca...
pero ese el sonido era subirle a todo y darle a todo el tono y sonaba bien, bien padre. Y de hecho, sí, para... esto no es bueno para tu tienda, pero ahorita a veces llevo de que pues pedaleras así grandes con pedales y todo en la onda y pues toco y todo el mundo de que pues ahora está bueno, así nadie me dice nada, ¿no? Y cuando tocaba con ese ampli, nomás tocaba con ese todos ampli, te preguntan. Llegaban, oye, ¿qué pedales usas? ¿Qué sonido es? Y no, pues el ampli. Entonces, no puede ser. O sea, sí. Me chuleaban cuando no usaba nada. Pero son las yemas, que no van a para guitar y ir. En ese tipo de cosas, ahí sí el sonido está en los dedos. Es que lo que está, que lo que está bueno en ese ampli es de que, que siempre he buscado, de hecho ha sido mi trauma ese de que nunca he encontrado un overdrive que sea tan, tan dinámico como ese ampli, que subías el volumen y distorsiona. Y cuando ya le bajas, está totalmente limpio el sonido, pero no pierde agudos. Te responde la dinámica. Y cuando le das, puedes solear sin tener que meter ningún pedal ni nada. Y sigo en la búsqueda de lo verdadero que haga eso. Hay varios, pero no, que el clon y que eso ninguno hace el sonido ese. Te pongo un Pro Junior y te pongo un pedal. Pues sí. Pues sí, con esos Pro Juniors tocamos. Pues siempre. Sí, me acuerdo, güey. Sí, o sea, en cualquier stage, de cualquier tamaño, con los dos. Y para mí fue como una onda de que, güey, o sea, estamos buscando el sonido un poco más grande, Marshall, 4x12. Sí. Y salen ustedes con los Pro Juniors de qué pedo, porque y sonaba atrás, bien cabrón, claro. Sonaba cabrón. Es que esa era la otra, o sea, los amplificadores, pues digo, sí lo traían atrás, pero para el güey de sala, pues es muy a gusto no tener algo que te esté ladrando tanto, sí, y que sí, como dice Chet, es que tenga un sonido pues real, o sea, de guitarra. Como, claro. Es un sonido como enfocado, o sea, no está ni muy agudo ni muy grave, está como ahí. Y es que cuando la batería como corta muy bien. Y ese tipo de cosas son las que marcaron la diferencia de ellos también, chavos. Claro. O sea, porque ellos siempre fueron bien clavados en el estudio, cómo hacer sonar las cosas, y nosotros realmente éramos como más músicos, nada más de tocar y ya, ¿entiendes? Y ellos siempre se preocupaban por la producción, por cómo sonar, por qué sonaban las cosas así, claro, etcétera. Sí. Y ese tipo de detalles, o sea, pues nomás con la experiencia, man. O sea, como lo de ahorita de Shaggy, de que por qué con ese. Y lo, bueno, ya entendí, ahora quiero uno. Sí, o sea, porque le gustó. Sí, pues tal vez tú te choqueaba a ver el ampli, el amplicito, y tú querías el Marshall 4-2. Tienes tu paradigma. Claro. Que tiene que ser, y que pues es el más pequeño de la línea de Fender, porque este, pero hacía un gran trabajo. Entonces, pues para que veas cargando, que no juzgues. Entonces, pues, está bien, bien práctico. Claro. O sea, ese muy pequeño. Y lo otro que les he comentado, que a mí no me gustan los pedales con mil knobs, ni amplificadores. Entonces este tenía todo. Sí, volumen y tono. Le ponías todo a todo, todo en 10 y vámonos. Sí, ya sonaba. Eso estaba padre. Y ese amplificador sigue hasta la fecha, güey. Sí, todavía lo siguen. Y lo producen exactamente igual que antes. Va como en la cuarta versión. Va como en la cuarta versión. Pero no sé qué versión teníamos tú y yo. Pues sí, pues la de los 90, yo creo. Los 90, igual era la 1. Pero sí, todavía sigue. El mío es un poquito más viejo porque el mío es como cafecito, como tweed, y el tuyo es negro, ¿no? Sí. Sí, pero todos los amplificadores tienen un volumen y un tono. Ya no los hacen. Sí, creo que se lo siguen haciendo. Sí. De hecho, vino cuando grabamos el disco Hombre Cinta en la casa abandonada, vino un ingeniero inglés que hace poco estaba hablando con Mauricio de eso, que se llama Mark Durnley. Uh-huh. No sabemos, yo no sé si él sigue vivo, no sé nada de él, pero... Pero bueno, muy buen ingeniero, buena onda. Y ese ingeniero fue el que grabó el disco de AC/DC de Back in Black. Órale. Entonces me acuerdo que contaba historias de que, güey, ¿cómo suena así? Y no, pues es un ampli y un micrófono. Era un Marshall, creo que usaban ellos, ¿no? Uh-huh. Y que no usaba efectos. Entonces ese ingeniero también, teníamos varios amplis y le gustaba ese. Entonces fue como, si él dice que está bien, vamos a usar ese, ¿no? Y suena bien la guitarra, suena bien. Y ahí como que le agarramos confianza de que, bueno, vamos a usar los bass. ¿Ese con cuál disco fue, perdón? El nombre Sinte. Ya. Yeah. Creo que todos los discos siempre han sido como amplis chicos, excepto del primero, ¿no? El primero sí era como que los Masters y eso. Sí, Ampex y así. Pero el primero usamos rentamos muy extraño, un box, pero un cabezal box. Ajá. Como si fuera una C30, ¿verdad? Como una C100, no sé qué. Un cabezal box. Yo no me acuerdo, pero
sí me acuerdo que eran amplis grandes. Sí, eran cosas grandes. Y lo después siempre fueron como amplis chiquitos. Me acuerdo que en el tercero. No, ahí sí. Fuera como un Supro. Y grabamos todo con un Supro pequeño. Una grabadora, güey. Y era muchas guitarras directas, muchas guitarras con un Supro. Y y luego que también los chiquitos, los Pro Juniors. Las cosas se grabaron con tu. Pignos. Y con el Pignos. Pero siempre eran como amplis pequeños. Yo agarré mucho de eso. Del grupo. O sea, para que suenen fuerte las guitarras, grabar en cosas chiquitas y ya tú le subes de adentro. Ya. Pero si suena más tronado todos estos amplis, porque ya no aguantan, o sea, estás tocando y era como llorando. La ira, muy pocos, tampoco es bueno para la tienda, pero muy pocos pedales también. Lo van a correr. No, pues bueno, que chévere, se me hace que tú no vas a comer carne, güey. Yo nomás tenía dos pedales, tenía un Dot, un Phaser Dot, que todavía lo tengo. ¿Phaser? Uno rojo, el Stereo Phaser, y un Delay Dot también, Stereo Delay, que podías como que samplear, que podías como que grabar así no como... morado. Uno como, azul, como azulito, Cosas, y no teníamos nadie, o sea, es que no estaba wey, tan... Güey, todos teníamos los mismos pedales. Todos teníamos... Bueno, tú y yo. La marca esta, Dot. O sea, no había mucha opción de nada. Vos y D.O.D., nada. Sí. Tú no tenías pedales tampoco. Tú tenías, bueno, tú sí compraste después unos... Yo me compré un paquete unos Motrons y esos. 2000, hasta el 2000, algo así. Sí. Yo no tenía ni afinador, güey. Sí, no teníamos ni afinador. De hecho, nos íbamos a tocar sin afinador. Yo no tuve ni afinador. Yo iba directo al ampli. Vámonos, pásamela. De que pásamela. Sí. Sí, no, tocamos de que nos afinábamos y luego salíamos al stage sin afinador. De que bueno, pues ahí dale. Qué pedo. O sea, sí. Ya te persignas y bueno, pues ahí más o menos. Sí, así es la onda. Ahí, salvaje, sí, salvaje. Yo tenía uno blanco de Boss que era como con una aguja así. De, pero de plástico. Entonces te afinabas antes y luego ya lo guardabas ahí, lo tenías atrás, ya salías el stage. El rectángulo. El rectángulo, sí. Es el. Luego compré uno similar de otro para el estudio, pero más delgadito, más moderno. Ya. Pero ese blanco era la onda, lo conecté mal y se quemó, no sé qué pasó. Era un tema también porque el cinte que yo usaba, el monofónico, también se tenía que afinar. Sí. Pues yo me compré ese afinador también. Sí. Bueno, ahorita ya no pasa nada de eso. Ya no pasas el preset. Todos tenemos afinadores. De hecho, por Guitar Gear fue cuando ya, pues sí, me hice más. Estás arreglándole. Me compré uno. No, pues es la neta. Compensando. Compré un pedal, luego otro y otro y otro y otro, pero sigo buscando el overdrive perfecto que se parezca al Pro Juniors. Que mula al Pro Juniors. Que aparte que lo voy a hacer yo. Que no haga ruido. Ah, él me conoce. Creo que la referencia de cuando vine por el Sub-Decay, por el Noise Box, creo que les dije lo mismo, que quiero algo que mande a la fregada, a la guitarra. Ya, creo que tenemos el pedal para ti. Yo, ándale, era este. Y me llevé ese. Y ahorita que ya acabo de llegar, o sea, compré otro pedal ahorita en la tienda de México, les dije lo mismo. O sea, quiero algo que distorsione y que tenga como el gate, o sea, como el contortion, más como Jack White-esco, o sea, que truene mucho y luego que se apague. Y le di a varios y ese, no me acuerdo qué marca es, se llama Broken Speaker. Electromonics. Exactamente. Uh-huh. Sí, muy bueno, chiquitito, click. Manda toda la fregada. O sea, lo corto, o sea, es como un boss totalmente roto. ¿Ese es digital en distorsión o es análogo ese? ¿Cuál? ¿Es análogo? No, es análogo. Es análogo. ¿Es análogo? Es análogo. Sí, empecé a querer hacer digital y me ibas a echar algo, me ibas a decir. No, no, sí, es digital. Sí, exacto, güey, no, chingado. Güey, tantas cosas digitales muy cabronas, tantas cosas análogas muy chidas, güey. Claro. Pero, güey, o sea, es cuestión de gustos. A veces no se te acomodan los oye, ¿y la Gibson roja con EMGs? Es Epiphone, ahí la tengo. Todavía. ¿Y luego? Ahí está. Dice, sácale, güey, qué pedo. Es está que brutal. Tengo que reparar esa, pero sí, esa fue mi primera guitarra. ¿Y luego Lebañas negra? Esa mamó. Esa la regalé o algo así. ¿Tenías una YEM o no? No, era Memo. No, Memo. Madre. Sí, Memo. Una YEM. Una YEM. ¿Te imagino con una YEM? Un amigo brutal, de nosotros de así de la infancia, le mando un saludo a mi amigo Memo Islas. Saludos, él tenía una YEM y era increíble porque pues teníamos todas así como las guitarras eléctricas así como pues de momento así, pero... No, pues tú tenías las de tu papá, güey. Pues sí, tenías de mi papá vintage, pero yo tenía mi guitarra y eran como... digamos de un rango y la YEM era como algo así como una nave espacial. Sí, claro. La de Nuno, güey, la de Nuno. Ajá, ya tenía una Washburn de Nuno. La N4 y eso. Buenísima. No, hombre, tenías buenas. ¿Qué más? ¿Qué siguió de la Washburn? Luego Rickenbacker también fue como... Ah, la roja. No, pero había un... Esa la compraste en Los Ángeles. Esa la compré en Los Ángeles. Cuando grabamos... Maquillaje. Esa está por todo maquillaje, sí, ¿no? Sí, la roja. Sí, la roja. Esa está. Sí, y esa pues ha sido creo que la última guitarra que he comprado.
¿Y todo este pedo que traes ahorita? Pues que luego Gibson me empezó a apoyar y pues ya no, la verdad que son. Hola, Gibson. Soy Mauricio Terracina. Voy a usar un Thunderbird. Pues ya cuando agarré, yo no era tanto de Les Pauls. Chay era más de Les Pauls, me acuerdo. Más como de ese tipo de forma, ¿no? Tenías una ESP tipo Les Paul. ¿La tienes? Yo usaba más como single coils, así como pastillas, no de humbuckers. Y luego cuando agarré a Les Paul en vivo, fue como, ok, esas no meten ruido, estas puedes tener overdrive y no hace nada de... ¿Y cuándo te cambiaste como una Les Paul? Y me acomodé bien y pues siento que de ahí fue como, digamos que me sentí como más cómodo. ¿A tu papá no le gustan las luego Gibson? Después le gustaron y de hecho la que le ha gustado más es la SG, de que estás una super guitarra, o sea, a lo mejor... ¿La tienes una SG? No, pero ¿te acuerdas que nos prestaron una los de Gibson entonces tuvo un tiempo en la casa y la agarramos ahí, la agarró él y de que pues del brazo llegas hasta el final y no tienes nada de... Llegas muy fácil al último traste. Claro. ¿No? Sí. Incluso mejor que una Strato, llegas hasta el final, hasta el último traste. La Telecaster roja para vaquero. Una Telecaster tuvo también. Con humbuckers como de Gretsch, ¿no? Entonces ya, luego me fui deshaciendo de todas esas y me quedé con puras Gibson ahorita. ¿Sí? No, ¿Pero cuándo te cambiaste al humbucker, al sonido humbucker? Es que cuando fui a grabar el primer disco a Nashville, ahí estaba mucho con Gibson, entonces agarré una acústica y yo era mucho de Martins, de la guitarra Martin acústica, ¿no? Y luego probé la Gibson y dije, ese es el sonido que me gusta, o sea, como que sentía que era lo que siempre estaba buscando. Y dije, pues increíble, y luego agarramos ahí también como mucho Les Paul y así. Y despuesito de que salió el primer disco, me contactan los de Gibson y yo, vale, pues entonces se armó todo y como de forma natural empezó a ir la relación. No, aquí estoy bien. ¿Estoy bien? Y pues estoy muy contento. Gracias. Bueno, sí. Ahorita traigo una una Firebird muy chida que me encanta. Vamos a ser el indio. Una Firebird que está increíble, una guitarra que también nunca había probado. Nunca le había dado. Y se me hacía como muy rara la forma, pero ya que la agarras, pues, está bien cómoda y tiene un chorro de sustain. Está muy padre. ¿No batallas con la afinación de la Firebird? La verdad no, claro. Porque siento que como es una sola pieza desde el brazo hasta el final, siento que no se mueven, no hay muchas partes que se muevan. Ya. Entonces no batallo. De la afinación. Porque escala larga. Sí, no, es. Por los tuners. Generalmente siempre tienen pedos los Pero los son fibers. Tuners, son tuners de no son los así los raros, son tuners de los ¿normalitos? De los Grover. Ya, okay. Como mini Grover. Okay. No son así de los de banjo, claro. Ajá, ándale, los banjos no, son los que se desafinan casi. Eso no los he probado, son Grover, entonces pues se mantiene muy bien, la verdad. Yeah. Hay muchas Gibson que pierden mucho la afinación, pero entre toma y toma. O sea, sí, bien, sí. Cabrón. Qué raro, pero qué raro porque... Yo siento que también tiene que ver como que lo que decía tocas. Flip, de que tienes que aprender a tocar con la guitarra. Ah. Y yo le digo, güey, qué hueva, tienes que aprender a como que a tocar un instrumento. Con esa guitarra. Tengo que tocar así y en esta aquí. Yo siento que entre menos partes tenga la guitarra, o sea, por decir, una Strato tiene muchos tornillos en el puente, ¿no? De la altura... Luego tienes los resortes para el trémolo y luego tienes el brazo que está pegado con tornillos. O sea, todas esas partes se mueven. O sea, la madera de repente pues, se hincha, se mueve el brazo, o sea, se acomoda por más tornillo que tengan. O sea, es una guitarra como en la Firebird, que es una sola pieza desde la punta hasta el final. Sí. Ajá. Entonces, la SG. No SG hay, no tiene nada que se mueva, ¿no? Y luego ¿cómo se llama? El stop tail. Ajá. Que también está sólido ahí también, y no tiene, pues obviamente no tiene trémolo, menos desafinación tienes. Yo siento que si, por ejemplo, una Telecaster obviamente mantiene más la afinación que una Strato, claro. Porque no tiene el trémolo, ¿no? Porque el trémolo, por más bien que lo tengas ajustado, pues el resorte ahí, pues, una pieza móvil. O no regresa, cuando haces el whammy, sí, así, sí, no regresa la cuerda, se atora en el hueso o algo pasa, y los Gibson son como muy... Pero si están es muy distinta. Ensambladas muy no tienen tornillos en el brazo, es como le llaman set neck, ¿no? Set neck. Como están pegados, ¿no? Sí. Entonces mantiene más, por eso también me gustaba más en vivo, por eso y por lo del ruido. Yeah. Porque también eso también de que estás tocando y mete el obviamente también hay guitarras en Fender que tienen los canceling y todo eso que están muy chidas, ¿no? Pero sí está esa cosa que dices de guitarras que hay que como aprender a darle. Ahorita estoy con la cosa de los frets. No es lo mismo. Están más altos o más cortos. Mi Strato de los 70s tiene unos frets chiquititos. Bien delgaditos, sí. Y
y con esa tengo 20 años. Sí, porque la plaza es el otro más y la desafinas. Sí, claro. Y si me acabo de hacer una Telecaster con Jumbo Fret. Uh-huh. Y de que le tengo que picar, le tengo que apretar bien. Suavecito, uh-huh. Porque si no le empiezo a desafinar. Y entonces, entonces con una tocas de una manera y con la otra tocas de otra manera. Entonces sí le tienes que ir buscando. Sí, y si la Strat tiene radio viejito, o sea, la curvatura, ¿no? Uh-huh. También es bien complicado el tema de los bends. ¿Por qué? Porque no todos pueden hacerlo, ¿no? Con guitarras viejitas, ¿no? Sí. A veces lo tallas mucho, los desafinas. Pues, no, traigo 9, pero esa con Jumbo Fret la voy a pasar a 10. ¿Nunca has probado las cuerdas? En teoría, ayuda bastante. ¿Nunca has probado? Nunca has probado las que se llaman de Ernie Ball Hybrid. Que son como 10 arriba y luego las agudas son como 9, entonces puedes hacer como solos, hacer los bendings y luego acá mantener como el... Arriba sí tienes el cuerpo. Eso usa Billy Gibbons están para hacer bendings. Sí. De hecho estaba pensando ponerle esas cuerdas a la Firebird porque siento que está más grande, que tiene más tensión la guitarra. Yeah. Entonces, se siente un poquito más durita que la 330, que la otra, la panzona. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué van a llevar de gear esta vez? Al Machaca, por ejemplo. Pues vamos... ¿Hasta ahorita cómo va? Yo voy a llevar la Firebird, que es la sensación del momento. Ajá, ok. Y la 330, que es como la 335, pero hueca toda, como más como una casino. Esa es la P90s. La P90s, ajá. Está cabrón. Y esa la tengo en mí, y la Firebird es una rola que son en re, como más surdescas. No de me di tipo, cuenta de eso. Sí, yo también voy a hacer el otro. Pones unas rolas, si no vas al revés y tropecé, y eso es más como drop D, ¿no? Y pues esta vez llevo una pedalera más compacta también, el Mod Honey T-Rex, que es doble, para uno para ritmo y otro para solo, un phaser, voz, el afinador y ya. Y eso es todo, estamos más sencillo, una acústica también, una Epiphone. ¿Y de Ampli va a llevar el Fender? De Ampli ahí puedo usar el Twin, que van a rentar, ¿no? Sí. Yo estoy usando un bajo jazz bass. Pues digo, casi siempre toqué con jazz basses. Ese bajo lo compré con las arras de matrimonio de mi mamá. Está padre decir ese dato. Y luego estoy usando también un Thunderbird que lo usaba para vaquero. Y nunca lo usé porque mandamos a hacer cases para viajar. O sea, como que tocábamos más en Estados Unidos. Entonces. Para ese bajo en específico, pues como trae un cagadero con el final que está doblado, pues tiene que ser un tipo de case y nunca lo encontré. Si la guitarra es grande, el bajo es... No, hombre, güey, es para mandar a alguien a Europa como en un barcos. Ataúd, pues, es como un ataúd el case, así de que... O sea, el case está imposible, exacto. O sea, es para meter ya todo un DJ set, o sea, las tornas con mixer. Tres tornas. Exacto, pero sí. Pero no vas a tomar ningún vuelo, pues se lo puede... No, exacto. Aparte lo van a cargar otras personas, pero voy a usar el Thunderbird. como la de Chetes, pero en bajo. O sea, es Firebird y uso el Thunderbird y el Jazz Bass. Y en vivo uso los Ampex, los Classics, los de bulbitos, los grises. Uh-huh. Sí, uso esas dos, las dos pacas también. O sea, los de, que son 8 de 10, no, 2 de esas. Y pues sí, en la pedalera tengo un Sansar. ¿Ya te compraste afinador todavía, no? Ya tengo afinador. tengo 12 afinadores, de hecho tengo uno ya y uno aquí. Y la neta yo me lo iba a aventar así nada más de, o sea, afinador ya, pero pues bueno, ya como usé la pedalera que uso yo con la guitarra, pero le metí un Sansar debajo. Y lo padre es que uso el Sansar, que es de Tech 21, pero luego también tengo un pedal que se usó mucho en los discos para baterías, Tascams, guitarras, bajos, que se llama Comtorsion. Que ya no lo hacen, y es Tech como 21, ¿no? Tech 21, es el mejor pedal que yo, digo, es el que más me gusta. De mi marca favorita es de pedales. Sí. Y pues tengo ahí un preset que tengo el Sansamp y luego este para que como que comprima y haga como más pegamento. ¿Y el Sansamp siempre lo usas prendido, Mauricio? Haz de cuenta que tienen los tres, o sea, lo tienen los tres presets. Entonces ahorita como estoy usando el Thunderbird, como que el Thunderbird tiene un poquito menos de ganancia. Ya. O sea, mi Fender sí, o sea, como que ese bajo en específico sí tiene mucho output. Porque tengo otro Jazz Bass que le puse Bartolini's. Y no me dan lo mismo. Está raro porque ese bajo como que tiene una patada cabrón.
Entonces estoy usando ahorita un preset y Chetes me dice, güey, pues hazte un preset para el Thunderbird. Con un poquito más de volumen. Al momento que ya lo meta, pues que tenga un poquito más de graves. Claro. Pero también, como decía Shaggy, o sea, es de acostumbrarte, o sea, como la guitarra que traes nueva y ahorita también traigo este pedo. Es que lo usa como preamp, o sea, tiene como un sonido así. Ajá. Con, y luego ya se va el ampli, pero aunque tiene el Sans Amp, pues lo usa como un EQ o como preamp. Así, bueno, y uno le da un poquito de drive y el otro le sube. Yeah. Y luego tengo el pedal que compré en Guitar Gear, el Broken Speaker o ese pedo de Electric Harmonics. Y estamos usando ahorita ya un chorus para hacer un par de canciones un poquito más New Waver. Este, y tengo un octavador que hay que ni para qué lo... Ya no queremos más mosh. Sí. Está muy armado tu set. Sí, está bien. Es el más elaborado. Es el más armado. Es robón, güey. Pues me estoy sacando la espina de chiquito de que no traía afinador. Pero aparte, pues el muñeco toca bien. También que es un padre, ¿no? Eso siempre ayuda. Eso ayuda en los dedos. Personalidad por dentro. David, yo traigo de guitarras la Stratocaster 75 de hace muchos, muchos años. ¿7.5 es? Es como, es 7.5. Que trae... No, es que ese es el año bueno. Que trae... Las pastillas son... Late sensor. Son... Dimarcio. Homebokers. Homebokers de Dimarcio, exacto. Este... Como decía Chet, como que a mí siempre me gustó el sonido de Homebokker, pero realmente nunca tuve Gibson, siempre tuve... otras cosas, entonces si tenía el Strato le puse pastillas con boca. Ah, tiene un Strato como la tuya, o sea, Sunburst. Este, igual. Y una Telecaster que tiene un nombre bien largo, pero que es como es una Telecaster que quiere ser Gibson, que es de Toda, sí. Oh, ya la Troublemaker. Se compró una custom, parecida, como una custom así. Parecida, ¿Trolo? Pero no, es Caoba con tapa de maple. Setneck, o sea, que eso no lo hace Fender usualmente. Sí. ¿Y qué pastillas trae? Y dos Convokers, trae una Seymour Duncan, una 59 y una Pearly Gates, que también son como, como pastillas. ¿Y trae la configuración de cuatro knobs también? Trae, no, trae... ¿De dos, no? No sé. Dos knobs y el de tono le puedes hacer... Split coil. Split coil, exacto. Este, es como de la serie. Está bien padre. Está, tengo bien poco con ella y está bien padre. Este, eso de guitarras. Entonces una Van Re, una Van Mi. Eres que... el más Gibson sin usar Gibson. Sí, sí. Este. La legal patrocinio de Chetes. Hay que hablar, pues sí, hay que hablar de eso. Luego traigo. No quiere, no quiere. Sí, no quiere. Entonces, sí. El Ampli JCM900. Estaba entre sacar el Pro Junior o no, pero si llevaba el Pro Junior, un JCM900 en cualquier lugar, tú pides eso y te lo ponen, claro, ¿no? Como que es el estándar que en todos lugares hay, y yo tengo el mío, entonces preferí ensayar con mi ampli y ya nomás copio los settings y llego al que me pongan en el show, ya nomás de que copias a él. Es que eso cambia mucho también. Y del JCM900... como que siempre me ha gustado el canal limpio, porque son dos canales, el limpio y el, y el de distor. Siempre he usado el limpio con mucho gain. En este caso le bajé un poquitín, porque creo que como que Zurdo no necesita tanta galleta. Entonces, sí, es que no tocamos canal con limpio, mucho gain. Con un poquito de gain, nomás así craqueando un poquito, y cuando necesito más meto el OCD. Entonces pues traigo el OCD, traigo un EP booster para cosas que haya que subrayar así, de solitos, de así. Traigo, ¿qué más? El micropog de octavas. Y traigo un trémolo voz, un delay, el DD5 de voz también. Y traigo un como un vocoder, creo que es de Electroharmonics. José Luis Garza. Bueno, uno que es como para hacer vocoder con la guitarra, que lo uso en nombre sintetizador. Y ya está. Y el Evo. Y el Evo. Ah, bueno, el Evo, Slide. ¿Qué onda? El Evo lo usas en Luna. El Evo lo uso, fíjate que no, lo uso en. En este caso lo voy a usar en El Tiempo Se Va. Lleva toda una línea de Evo. Y lo uso en otras canciones. Hay otras dos, tres que llevan. Abre los ojos. El Abre los Ojos es Slide. Slide. Okay.
con eso. Sí. Qué chingón. A ver, ahora sí ya valió madre, tú que traes. No, me voy a ir tranqui. No, traigo... Modular. Sí. Empiezo por lo más... Arturia B Collection de Arturia, gracias, me dieron el paquete de los... Saluda, Arturia. Sí, el B Collection, para órganos, melotrones, pianos, sintes en la compu, traigo una compu con eso. Y esta vez no traje el mono, el Roland... Chaco. SH9, ¿o cómo es el modelo? SH09. Sí. Toda la vida usé el Roland SH09. Pero esta vez decidí ya retirarlo y que se quede en casa. Y traigo, porque me he estado clavando mucho en los sintes modulares. En un momento solté los pedales y más bien empecé a comprar un rack de sintes modulares y empecé a hacer los sintes modulares. Otro vicio, muy, exacto, muy cabrón. Por eso te volteé a ver, que siempre decíamos, bueno, el vicio de los pedales, ya lo dejé atrás. Y ahora te fuiste uno más cabrón. Sí, más intenso. Pues era realmente lo que siempre estaba buscando. Es que el Eurorack se puso de moda hace... Eurorack es el formato. Inventaron un formato, que el formato lo que implica es un tamaño de módulo. ¿No? Uh-huh. Es más pequeño del 500, que también se conoce. Uh-huh. Y entonces todos los que están haciendo cintas modulares dijeron, bueno, vamos a hacer los tamaños Eurorack. Entonces, así como hubo un boom de marcas de pedales, ahorita hay un boom de marcas de cintas. Que lo malo de eso es que ahora ya hay un chingo, ¿verdad? Hay un chingo. Y caben mucho más. ¿Caben mucho más? Fíjate que sí tenemos algunos, pero no nos hemos dado a la tarea de traer tantos. Bueno. Pero varios fabricantes sí tienen. Igual que con las baterías, porque nos preguntan mucho este tipo de cosas, de que si hay marcas que los venden, ¿por qué no los traen? De que te los traemos bajo pedido, tú dime qué te traigo. Claro. Si las son las marcas que es vendemos, que es un mundo. Pero igual que las baterías y todo eso, de que los teclados, eso de que preferimos darle a ponlo en River, pues, una... creo que se lo troné a Antonio. Creo que va a empezar cada vez más y más y los cintas modulares. Y hay unas, igual que los pedales, hay unas 6 marcas que son las que reinan. Uh-huh. Y luego las otras ya son más boutique, que tú te contactas con ellos. O que tienen como una cosa que son muy buenos. O que se enfocan en una. Es que, digamos, el cinte análogo, o los Moogs, o los Roland, o estos realmente, si tú los ves como un mapita y ves como secciones. Ves de que el filtro, el oscilador, el modulador, el envelope. Entonces los modulares lo que es te venden nada más el filtro o te venden nada más el oscilador. Entonces tú dices, pues quiero 3 osciladores. Compras un oscilador de distintas marcas, o quiero nada más otros 3 filtros y compras 3 filtros. Entonces tú armas tu propio cinte. Los que están armando cosas bien chidas de cintas y bien baratos son los de Behringer. Sí, los he visto. Están haciendo réplicas de varios cintas clásicos y mucho más baratos, obviamente. Mucho más baratos. Y muy buenos. Esta es como una buena marca que no es cara. En la Behringer. Película de Guardiola. De cintas modulares, porque de pronto... son muy caros. Sí, claro. Y justo Behringer está en la película de Guardiola que se les está actuando, que se les con madre. De ahí en el soundtrack usé mucho un cinte que me prestó Rosso Behringer, que es así como modular, o sea, no modular, pero es como o sea, no es el puro como de rack, hace cuenta, pero puedes tú grabar los sonidos que haces tú, pero es análogo el cinte, pero se graba digitalmente en memoria el sonido. Y luego trae efectos de TC Helicon integrados en o sea, como reverb. Está increíble el teclado ese. Porque ese es un gran tema de, por lo general, los modulares no tienen memoria. O sea, entonces, al no ser una cosa híbrida como este que habla Chetes, pero por lo general, si tú los mueves... Welcome to the jungle. De hecho, los cables, este güey tiene como... Regresar está... 100 cables ahí de que... Ah, no, los modulares sí es o sea, como... Adiós. Y ahorita estamos ensayando y tengo un set básico para los 3 sonidos, porque digo, si armo mi set... Oye básico y no te lo veo, si es una nueva espacial. Oye, aquí tengo una foto. Si llegas al concierto de que, o sea, alguien le mueve de que tantito y o sea, ya de que... No. El rodillo acabándose todos los cables. Porque no han visto la foto, o sea, te voy a poner la foto del teclado, son como 100 cables. Ya tengo cierta como, claro. O sea, si alguien me lo... O sea, alguien le mueve ahí de que... Alguien de que nomás de que... Mira el no, me traje todo lo que tengo. Ay, sí. Perdón, güey. No, no, les pongo acá. Es
está interesante, ahí te pierdes toda la tarde. Ya viste qué tan interesante está. Te pierdes toda la tarde. Y en, claro que está güey, la desconecta 5 de aquí, vale más. No, o sea, que le muevan la perilla, güey. O sea, ¿cómo iniciaste con todo esto? Ah, con el Roland SH-09, que es una... ¿Desde ahí salió? ¿De ahí salió eso? Sí, el Roland, ¿se acuerdan de Musicalísimo? Buena vibra, ¿sí? ¿No? Ah, ¿de lo claro que les hablo? Sí, sí, sí. Bueno, sí, el lugar en el centro, la canción sí. Usado, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Ahí compré yo todo mi equipo. Compré el Rhodes, compré la Jaguar, una Ludwig, un Mauricio. Yo también compré un Rhodes ahí en barato. Ese Roland, que fue el que todos los sintes, la mayoría de los sintes de Zurdo que fueron ese Roland, llegué y tenía un switch que estaba en noise, o sea, para que sonara ruido blanco. Ajá. Ah, entonces no sirve. No sirve. Entonces el güey me dice, güey, no jalas puro ruido, güey. Sí. Y yo de que, bueno, y pues me lo llevo, está bien bonito, güey. O sea, para ponerlo en mi claro. Cuarto, güey. Este, ¿cuánto me das? $500. Sí. Va. Yo llego, noise. Yo también tengo una historia de Musicalísimo que yo pues, estaba como ya teníamos la onda del Rhodes, ¿no? De que queríamos tener un Rhodes y llego ahí estaba uno en Musicalísimo, entonces de que pues le digo, oye, ¿cuánto cuesta? Y me dice, no, pues nomás tiene un sonido y lo vendió bien barato. Dijo, no, nomás tiene un sonido, te lo dejo creo que como en $1,500, algo así. ¿Un que, Rhodes? Un Rhodes. No, sí. A mí el que tengo ahí en el estudio. Y de que, ah, no, pues me lo llevo. Y yo solo, o sea, no me ni preparo. Entonces cargando en el carro así de que no sé dónde me paré ahí en el centro, de que voy con el Rhodes ahí cargándolo, pero me lo llevé a fuerza. Antes de que se arrepiente. Y antes de la época de eBay y todo esto. O sea, porque ya después de eBay, luego regresé, de que, oye, ¿cuánto vale esto? No, esto es vintage, eso vale, no. No, ya, sí, yo fui una vez, se llamaba Ricardo, don Ricardo, me dice, oye, sí. Tú ya te enteraste, ¿cómo funciona eso del internet? Y, no, ya valió. River.com. Se acabó, güey. ¿Quién fue, güey? No había internet. Claro. Y luego justo ahorita hablábamos de la YEM y de las Ibáñez y todo eso, que en los 90s estaba también como... O sea, sí, era lo que estaba de moda. Claro, era lo que pedían. Entonces él tenía todas las Ibáñez y todo ese pedo, y de pronto voy un día... una Jaguar 67, la Jaguar que siempre usé, la vendió en $3,000 porque nadie la quería. Sí. Porque no estaba de moda todo no eso, porque querían Ibáñez, que vean guitarras chéveres. Esta Jaguar, $3,000. Uh-huh. Ya llévatela. Ah, sí. yo no me sé si le... cambié. Tú compraste un banjo ahí, ¿no? No, ese lo compramos en la... Si ya me acordé. Ay, mi amor. Compré un tal, pues el güey, el Precision, este hermoso güero. Creo que también se fue con 4 bolas y le di un Galen Kruger que no funcionó nunca desde que lo compré. Sí. Y pues, güey, ese Precision cuesta, no sé, pues ya checamos cuánto cuesta la tuya. Como sí, 120 bolas. Sí. O sea, si metes el serial number. Claro, y un Rhodes ahorita te vale una lana. Sí, no, claro. 4 o 5 mil, más o menos. Dólares, claro. Fácil. ¿Tú tienes Rhodes? Pues el mismo que tengo toda la vida. Sí. Que lo compré en Musicalísimo. Yo tenía uno, creo que ese fue el que usamos en los discos, ¿no? El mío, porque creo que el tuyo estaba más todo es antes de internet. Sí, güey, todo. Lo llevaba y lo traía. Pero el que tengo yo sigue estando de que pues hacía el tiro, estaba de que nomás las patas se le estaban como sueltas. Oye, el Harmonium, ahí está. Ahí lo tengo. La la. Un Harmonium. Eso es buenísimo. Y el vocoder también. Bueno, el vocoder de Potro, ¿no? Que ese. Pero como lo tiene Potro. No, ese lo tengo yo, pero el Potro dijo, no, pues es que ya me lo estás pidiendo, llévate lo mejor. Ya, la madre. Ya incómodo. No, es que se lo pedía y lo me hizo, oye, ¿sabes qué? Yo no estoy usando, te lo regalo. Y yo, pues qué buena onda. Qué Potro, padre, ¿no? Qué padre. Saludos a Potro. Ahí está. Y luego ese se ha usado muchísimo, ese vocoder se ha usado. Y fue como parte importante ahí del disco de... Sí, de Hombre Cinta. De Hombre Cinta y todo. Pues es el pues es el Hombre Cinta. Personaje, claro. Sí. Y este gear que se llevan al Machaca, ¿tienen pensado hacer otra fecha aparte del Machaca? Pues ahorita no hay nada ahorita que esté hablado, pero obviamente ya ensayamos. Ya claro. Vamos a ver si todo sale bien todo y ya es más fácil hacer otra fecha, ¿no? Uh-huh. Pero ahorita estamos como enfocados en hacer esto y... En ensayar. Dónde nos lleva y todo y como, digamos, como... vivir el momento y pasarla bien. Claro. Con esto. Es que también cuando se decidió hacer esta fecha era para hacerse 2019. antes de la pandemia. 2019. Y luego se vino la pandemia y todo y pues ya no se sabía qué iba a pasar y todo se acomodó que todo se pudo hacer ahorita.
Entonces, pues bueno, aquí estábamos, pero era para hacerse en el 2019. 2019, y eso estuvo bien gacho porque desde el 2019 sabías que habías pactado un show, pero luego no podías decir nada. Entonces, 2 años de que... Ah, sí, nunca dije yo. Cuando van a tocar, claro. 2 años de que... Tú, no sé por qué pensaste eso. Yo pensé que ya no se iba a hacer. Dije, no, sí, claro. Entonces pasó así y pues... Porque como que, pues sí lo quieres platicar, pero... Pero no se puede. De que 2 años, de que 2 años y medio... Sí, ni para qué platicar. No, no, pues deja tú no decir nada, sino para qué dices, de que si no sabes si se va a hacer. Fue mucho tiempo de como calentamiento de... La incertidumbre de los shows y todo eso. Y creo que incluso a principios de este año creo que les mandé un mensaje de que, güey, se va a hacer, se me hace que no se va a hacer, o si se va a hacer, o qué opinan. Sí. Finalmente sí se va a hacer. Pero entonces, bueno, hasta el día de hoy solo está pactada esta fecha. Órale, qué chingón. Pero es más fácil, o sea, y digo, lo hablamos de que, bueno, pues si ya lo tenemos montado, puede ser que se haga otra fecha, no sé, vamos a ver cómo se... Es que la chamba más complicada es montar un levantar show. El show. Ya, si después haces 10, 15, 20 ya más. Ya lo estás replicando. Ya no más. Ensayas 2 veces y ya no hay tanto pedo. La chamba es el primer show. ¿No? Sí. Y de seguro ahí tienen rolas, ¿no? Van a sacar la lista para esto. Pues hay rolas para sacar rolas. ¿Sacar rolas o qué rolas? Sí. No, pues no. Lo último que sacamos fue en el también 2014. Pues sacamos un box set con los 3 álbumes. La de Azul, y la Azul, Rola, Oscuro, Azul Oscuro y Amanecer. Fueron como 2 nuevos sencillos y luego los álbumes y como demos y rolas, ¿sí? Así como versiones y cosas así. Ahorita el rol está enfocado en Hombre Sintetizador, o sea, ¿qué será? ¿Como un 70% Hombre Sintetizador? No, hasta que más, ¿no? Un 80. Y poquito de... Pues un par para ya aprovecharlo. La razón es que en el 2019 eran los 20 años del Hombre Sintetizador. Exacto. Okay. Sí. Que era cuando acordamos hacer esta fecha, sí, y entonces iba a ser como el 20 años del Hombre Sintetizador. Entonces mucha gente dice, ya pasaron más. Y dice, bueno. Se movió por la pandemia, que pues eso nos ha explicado, nosotros lo sabemos, pero... Entonces, de que, güey, ¿por qué van a tocar celebrar el Hombre Sintetizador si pues, wey, no viene? Porque nos robaron 2 años, sí, porque wey, hay 2 años, claro, que están robados ahí, entonces ya. Entonces, el énfasis está en ese disco y hay algo de Antena y algo de Maquillaje. Sí. Pero va a estar muy padre. Yo me lo estoy pasando. Son como digamos que las rolas, todo Hombre Sinte y las rolas como los sencillos de los otros discos. Así. De Antena y de Maquillaje. Si me hablas al revés, torpecé. Ese último es para mí es lo más importante. Es lo que he estado hablando últimamente. O sea, de que si te la estás pasando bien, ya vale la pena y todo. Sí, si no jala. O sea, pues digo, la pasamos bien en el ensayo, estamos ahí viendo cosas. O sea, al final de cuentas, esto lo haces por dos cosas: por diversión o por negocio. Pues digo, lo puede hacer por una o por la otra. O por las dos. Por las dos. Sí, claro. Si digo, puede ser por las dos, mejor, obviamente. Así es, o sea, si definitivamente, tiene que digo, pero lo puedes hacer por negocio solamente, o lo puedes hacer por diversión solamente, sin generar dinero. Claro. A eso me refiero. Sí, pero es más divertido que haya negocio. Exactamente. Exactamente. Sí, cuando te estás divirtiendo. Motiva un poco más, motiva un poco más. Exactamente. Pues mira, la verdad creo que nadie la está sufriendo, ahí estamos a gusto, ahí estamos todos bien, o sea, como que siento que a pesar de todo lo que hemos vivido como banda y así, como que nos juntamos y esto, la pasamos bien. Y casa y irse todos a vivir juntos. ¡Bestia! ¡Quédate, vato! No, pero estamos pasando bien y está divertido. Ahí. Eso es lo que está padre, o sea, entrar otra vez a un cuarto, tocar las rolas. Ah, esto está padre, hacer un arreglito, checar. Canta Chetes, canto yo, cambiar ahí cositas, ver el setlist. Sí, pues es divertido, o sea, como cuando estábamos chiquitos. Y está padre tocar en un festival, pues que hay gente, o sea, se prendan, que escuchen las canciones que habían escuchado. Digo, la gente que ya es, o sea... De nuevo, para los que no los conocen desde entonces, ¿desde qué edad están tocando? Pues, ¿Surdo? 94, güey. No, ¿cuántos años tenías? Pues yo tenía como 13 tenías? Años cuando empezamos. 13 años. 13 años, sí. Por eso, pues, 14, no sé. ¿Cuántos años tienes? 14, 15, 17, 18. Sí. De 20, es que había ahí un gap. Entonces tenías como 20. Eran 14. No, 13, 14. 13, pero luego cumpliste 14. Bueno, pero de todas maneras está en morro. O sea, que a ti te tocó firmar por Chetes. No, nuestros de responsable. Me mandaron algo en Facebook y ya se pone a llorar. Cuando firmamos en el 96. Pues sus papás firmaron, claro. Ustedes eran menores de edad. En casa de Rosso.
Sí, es cierto, fuimos en casa de Rosso, ahí afuera de casa de Rosso, porque era Mopri, era manager de Plastilina en aquel entonces, y ahí, no sé, estaba Mopri ahí, porque fuimos a primaria en casa de Rosso. Traían la onda de que Rosso iba a hacer las cuerdas del disco de XO de Elliot Smith, me acuerdo. Ah, claro, con todo. Traían esa onda, sí. ¿Las iba a hacer? Iba a hacer cuerdas para ese disco. Es que Plastilina jaló con los productores, era un dúo de producción que produjo Elliot Smith. Órale. Y produjo unas cosas con Plastilina. Con Plastilina. Es un momento, Rosso y Vera Ley hacer las cuerdas para un disco de Elliot Smith. Por una u otra no sé. Estaba viendo una entrevista con Jardiel hace poquito y decía de que Monterrey como que es una ciudad que no es... Como que la música no está tan metida en la política y así de... Contestatario, ¿no? Exacto, no es así, así de... Había ciertas... Ajá, sí. Sin autorización. Pero incluso cuando nosotros nos mencionamos con la flor ahí, etcétera, y sin autorización, etcétera, yo me acuerdo todas esas bandas como quiera, era una o dos canciones, ninguna era como que... Claro, nunca era... Ah, sí, no, era toda la banda así, todo el tiempo ni nada. No, de aquí no. A mí lo que más me gustó y lo que quería hablar sobre ese tema es que, por ejemplo, ustedes, a mí me parece... Les hubiera cerrado muchísimo las puertas, ¿no? Para hacer música, para hacer letras. Sí. Pero pues no tenemos esa onda. Yo lo que tengo con eso que tú dices siempre es que para mí la música y todo el arte en general tiene que ser de buena vibra, o sea, para empezar. O sea, lo que sea, ¿no? Entonces, el meter tú como algo de protesta es... Ya estás implicando algo como algo claro, que es naturalmente negativa, como ¿no? quejoso y así, ¿no? Entonces yo por ejemplo cuando voy al cine o cuando iba al cine, porque ya no voy al cine ahorita, pero porque ya no hay películas chidas, pero otra vez cuando veo películas o cuando lo que sea que busque, cuando es una película que te habla sobre algo que tú estás viviendo en tu vida normal, ¿no? Es como que te baja la nota, ¿no? Como sí. que te agüita. Me gusta ver películas que sean como tipo de algo que te inspire o algo de fantasía, algo padre, algo bonito, no sé. Entonces siento yo que en la música también es así, o sea, de escuchar, no estoy en contra de lo que sea protesta porque también tiene su valor y demás, pero a mí lo personal me gusta cuando algo me saca y es una realidad mejor que la que tú tienes, exacto. ¿no? Que te inspira, entonces por ahí pienso que a lo mejor... Es que yo escucho sus letras y todo y me gusta mucho más, o sea, este tipo de cosas donde realmente la letra te viaja y que la platicas con alguien y te dices, güey, no tiene... Uh-huh. O sea, yo siento que habla de esto y yo siento que habla de esto. Es que eso es el tipo... más donde entras en ser poético, uh-huh. que siento que es más de artista y no tan político, que es más de periodismo. O sea, entiendo que encuentres de pronto tú como artista una manera de conectar con otra profesión que es el periodismo político, pero siento que en nuestro caso somos un poco más clásicos y como artistas tendremos a ser más poéticos que... Claro. Pues sí, es más... Sí, pero de alguna manera... Con el tema de la política, por ejemplo... Pues igual y más directas, pero... O sea, de alguna manera en la poética... Metaforesco implica cierta política. Implica cierto el de pronto decir, abre los ojos, de alguna manera estás preparando... estás metiendo cierta semilla para que cuando vayas y lees el artículo del periodista chingón que sabe de política tengas tu mente un poco más abierta y la entiendas. Pero ese es el jale del periodista principalmente, no nada más de él, tal vez también de un artista que se ponga político, pero en nuestro caso realmente no tiene que ser fuerte. A mí me parece muy interesante y no sé si por ahí va la idea de Jardiel. Vamos, son dos puntos que quisiera como poner y luego ya los juntamos. Si ven el documental este de Rompan Todo, ¿qué tal está? Si alguien que no conoce nada de rock latinoamericano, si lo ve, pensaría que todo el rock latinoamericano es contestatario, ¿no? ¿Sí? Que todo es de protesta y efectivamente mucho del rock latinoamericano tiene que ver con la política, ¿no? Y como reaccionario a lo que se estaba viviendo, ¿no? En este documental no es raro que teniendo esta tesis, no es raro que a todo este movimiento de la avanzada regia se le den de que 3 minutos, ¿no? En todo el documental, ¿no? Porque la avanzada regia, no solo nosotros, sino la gran mayoría de las bandas de ese momento no encajaban en esa tesis. Sí. Eran bandas que estaban hablando de otras cosas. Bueno, a lo mejor estaba cayendo el mundo. También por otro lado, mira, más que ponernos más así clavados con eso, que tiene razón,
creo que aquí la situación es de que es un documental que estamos enfocados en la producción de Santo Olaya. Sí, sí, o sea, que somos fans de él y todo, pero sí, es el punto de vista de él. Sí, y tú, pues, si no me gustó, bueno, te va a decir, bueno, haz tú tu documental, entonces. Que está súper, súper bien. O sea, yo lo disfruté. Yo lo disfruté y me da gusto que nos hayan mencionado ahí en el documental. El documental es buenísimo. Es eso que dices tú, y aparte, creo que son como el rock visto por los ojos o por el universo de Santo Olaya, ¿no? El documental es está muy bien, bueno. O sea, el documental no lo estoy criticando. Ah, no. Pero no, creo que claro. Sí tiene una cierta tesis a partir de los ojos de Santo Olaya. Sí, porque es el productor de que todo el universo de esos grupos que son como los grupos que él produce. A lo que iba es que luego, si tú ves a este pequeño universo de la avanzada regia, si te regresas a un Monterrey de los 90s, pues era una ciudad que estaba en un auge, que estaba, o sea, no estaba muy negativa. No, no así era una ciudad que en buen momento, muy fresca, ¿no? Estaba bien padre, güey. Estaba bien padre. Ciertamente había de dónde quejarse y gritar y decir cosas, sí. Pero también no, la calidad, era una buena ciudad. La calidad de vida estaba increíble. Andabas pues, en la madrugada así, claro, de que en todos lados, súper seguro. Sí. Sí. Mucha música, mucha vida, grupos en todos lados tocando. No pasaba nada. Entonces eso luego se refleja pues en la música, que sí. Si estás en un país cayéndose a pedazos, pues a lo mejor eso es lo que quieres, de lo que quieres, claro, hablar. Sí. Si estás en este lugar extraño que era Monterrey en los 90s, más cercano a Estados Unidos que a la realidad mexicana en muchas cosas, y pues entonces los grupos están hablando de lo que quieran. Nosotros empezamos a coquetear, ¿no?, con un tipo de rolas hacia, a lo mejor, que pudiéramos haber acabado en esa onda más de protesto o así. Y luego salieron más bandas, salieron más grupos con el mismo sonido que teníamos en, te digo, mucho de la influencia de Rage y todo. Nos dimos cuenta de eso. Muy irónico. Y empezamos a hacer otro tipo de rolas. Entonces el disco de Hombre Sinte es como la respuesta a eso. Yeah. Y luego ya, digamos que culmina eso en Maquillaje, ya es un disco más elegante, que mucho era otra cosa, pero era como movernos de que, bueno, ¿qué es lo que podemos aportar nosotros como banda que no está haciendo el resto de los grupos que estaban? Y teníamos el apoyo de la disquera, que ellos decían, hagan lo que quieran, o sea, de que vamos a hacer una rola de 7 minutos de puros ruidos, hazlo. Oye, es una rola con orquesta. No, háganlo. Oye, va a ser una rola acústica, o sea, no teníamos que casarnos con algo. Y tuvimos suerte de tener eso y de no tener, digamos, un éxito grande comercial que nos empujara a tener que seguir ese mismo camino, porque también dices tú, es que tal grupo siempre hace lo mismo, y dices tú, bueno, pues ponte en su lugar también, les va muy bien económicamente, claro. Y ya tuvieron, es difícil también esa parte de eso. Zurdo no lo tuvo un éxito de como más de culto o moderado, que nos permitió también decir, bueno, pues vamos a hacer el otro, y nadie nos frenaba, entonces pudimos hacer discos distintos. El primero es una cosa, el segundo es otra, y el tercero es totalmente diferente. Entonces, sí. Este disco de Hombre Sinte, estábamos metidos. Creo que eso es lo que yo admiro del grupo. Nunca fuimos ícono de nada. Entonces, sí. Y por eso, a lo mejor mucha gente lo escucha en los discos, y a lo mejor con el paso del tiempo respetan ese hecho de que el grupo, como digamos, que cambiaba o que aportaba diferentes cosas, ¿no? Pero realmente la protesta era eso, como hacer algo diferente, a lo mejor, tal vez. Sí. Y algo curioso que pasó con Zurdo fue que en su momento no tuvieron un hit. O sea, tuvimos rolas que sonaron. Pero nunca fue el éxito comercial así, cabrón, creo que la gente los fue agarrando, la gente los fue escuchando, y luego cuando el grupo ya termina, fue el grupo agarrando cada vez más fans. O sea, porque yo me acuerdo del primer disco, el segundo, hubo un resentimiento por el cambio de sonido, de que, oye, ¿por qué hicieron esto? Y luego después hicimos el tercero, y luego había gente que eran fans del segundo, o sea, cada vez como que iban aceptando la banda años después, que digamos que lo iban apreciando con el paso del tiempo. Pero, y así ahorita sigue habiendo gente que les gusta el primer disco, y gente que les gusta el segundo y el tercero, o sea, hay gente que está muy muy dividido en etapas, ¿no? Gente, no, a mí me gusta Antena, y nada más, y hay gente que le gusta el último. Pero ustedes como banda, pues está muy bien eso. Pues es que tenían la libertad de poder hacer cosas diferentes, y no teníamos esa presión comercial por hacer una cosa
a repetir el éxito, vamos a repetir, claro, este, tal sencillo. Sí, la fórmula. Más bien, entonces, la libertad de seguir la excitación, ¿no? O sea, esto me excita, esto me emociona, claro, lo quiero hacer, vas, bebé, hazlo. Y nos, ellos apoyaban mucho. me encanta. Cada vez, de hecho, cada disco le iban metiendo más dinero, vamos a decirle, o sea, en cuanto a la producción. Y no sé si el grupo iba vendiendo más, pero cada vez le metían más lana. Sí. Pues sí. O sea, el último disco costó más que el primero. No, pues que la verdad, nosotros nos gastábamos el presupuesto en los discos. No, el tercero fue más caro. El último disco ya no había como para promover y nada. Y no sé si fue el disco que Hombre Sintetizador acaba siendo más caro que todos. No, mejor dijo que le había costado más caro que el primero. El primero. Porque iba a ser como más indie, pero costó más caro que el primero. Pero el tercero fue el más caro porque estuvimos en Los Ángeles meses. Y grabamos en Capitol, en los estudios Capitol, así. Este, en los en estudio así, súper icónico y demás. Conocí Osborne y Ricky Martin al lado. Lo que vengo es que no quiero, no sé los datos, pero no sé si el grupo iba vendiendo más. O sea, yo creo que no, pero iba cada vez le metían más lana. Entonces. Sí, porque ya no llegó el cuarto disco. Pero era un contrato por tres discos. Pero este, eso es lo que yo digamos que admiro más de la banda, que pudimos hacer eso y que nadie tuvo como esa... Justamente eso es lo que a mí me gusta mucho de la banda, porque muchos los, como te digo, los conocen, o sea, de antes, y otros no los conocen más que de sus proyectos más recientes. Y cuando escuchan los discos, los de Zurdo, como que sus proyectos anteriores, se aganchan así como que, está muy bueno este, y así como tú dices, o sea, de que lo primerito está con ganas, el segundo no lo entendí, de que, güey, es el mejor, y otro, no, güey, el primero y el tercero. Sí. Eso está muy chingón. Y es lo que... Sí, es lo que está padre. Lo que creo que se le puede llamar una banda de culto, como decías hace rato. Porque es cuando platicamos cosas así, hablamos de grupos como Metallica, como Café Tacuba, como Beatles, como cosas así. O sea, realmente. O sea, porque es donde empiezas a hablar del de, el de antes de, el después de, cuando estaba no sé quién, cuando ya no estaba no sé quién, cuando volvió no sé quién. Ese tipo de cosas solo pasan en este tipo de banda. La verdad... Mis respetos para ustedes, bien cabrón. Muchas gracias a todos los fans que siguen escuchando. Y es bien curioso mencionar la palabra banda de culto, sobre todo en México, porque el mexicano tiende como a, uy, es banda de culto, o sea, como que revienta, ¿me entiendes? O sea, cuando alguien le ponen esa etiqueta, ¿no? Y lo que yo creo es que deberías de estar un poco más abierto a escuchar como que la propuesta completa, ¿no? O sea, si para mucha gente Café Tacuba es una banda de culto, o sea, creo que deberías de estar abierto a escucharlo. Yo creo que Zurdo tiene rolas, o sea, por ejemplo, nunca fue la idea de que Zurdo fuera un grupo progresivo o que fuera raro o experimental. Yo creo que hay rolas muy comerciales en los discos de Zurdo, que todos, claro. O sea, el primero hay rolas muy comerciales, el segundo y así, pero el grupo, digamos que se marketeó de una manera y nunca tampoco intentamos ser de que vamos a hacer lo que está de moda, sino que íbamos siempre como que tratando de movernos a propósito, hacer, si estaban de moda las guitarras, bueno, ya no hay guitarras, así, ¿no? Eso es lo que iba a decir, o sea, así, que el segundo disco queríamos un productor de rap. Si está de moda lo más pesado, hacerlo más tranquilo, era como que siempre buscarle como la contra, el lado opuesto, no más con la sensación de hacer algo diferente, pero... Yo creo que es un grupo, pues, que, o discos que tienen rolas comerciales también, que no son para nada como, ¿cómo es tú? La palabra de culto no quiere decir que sea culto porque sea extraño o raro. Sino que el grupo fue agarrando, siento que agarrando más fans a medida que el grupo deja de tocar. O sea, cuando el grupo termina, porque eso, yo me acuerdo que cuando dejamos de tocar, como que estaba muy tranquilo todo, nadie se quejaba o todo estaba como normal y toda la vida seguía, luego de los años. Oye, Zurdo, oye, ¿qué onda con el Zurdo? Cada vez hizo más gente preguntando y que nos estaban llamando para volver. Hicimos el regreso en 2014 y fue cuando hicimos esa gira. Y el Vive Latino fue impresionante porque Vive Latino habíamos tocado ahí, pero a las 3 de la tarde o no sé, muy temprano, en escenarios pequeños y demás, desde el primero o el segundo, pero esta vez estábamos cerrando ahí un escenario principal. Había como 60,000 personas, todos cantando, y era la gente estaba esperando todo eso. Hicimos Metropolitans, fechas que nunca hicimos como Zurdo, y fue como reconocimiento de los fans de años después de que el grupo termina. Entonces, eso es lo que yo me refiero de culto, que no que sea oscuro, sino que el grupo fue encontrando a sus fans con el paso del tiempo,
y no fue olvidado, que es lo que normalmente pasa. Con, y los fans lo respaldaron. De sí. Dejas de poner, de, no sé, información de la banda y la gente se olvida, ¿no? Claro. Y aquí al revés, la gente fue encontrándolo y fue escuchando la banda. Y pasando la información de ustedes a más generaciones. Pues por eso digo que gracias a la gente que... Nos subimos una foto, un texto en 20 años. En 20 años, sí. Sí. Pero, también estuvo padre que se mantenían activos ustedes cuatro siempre. O sea, cada quien por su parte, pero siempre era de como que sabía dónde. Sabías que ese güey estaba ahí. Hacen algo, claro. Sí. Sí, creo que eso es importante. Sí. Porque todos en su ámbito, en su propio White lugar, Ninja, ya, la pegaron bien cabrón. White Ninja, Quiero Club, Chete, sí, es cierto, güey. Todos se estuvieron dando. Y yo creo que a todos, desde su lado, la gente los contactaba para decir: ¿qué onda con Zurdo? ¿Cuándo van a tocar? ¿Y cuándo? Que o sea, como que los querían juntar a huevo. Digo que fue creciendo la presión, la, o sea, se empezó a hacer más grande la, digamos, la demanda, porque regresáramos, cuando en un principio a lo mejor no se sentía así, porque te digo, los escenarios eran escenarios más pequeños en los que tocábamos, y cuando regresamos en 2014 se sentía ya como la, el, digamos, el crecimiento de fans, o pudimos, siento que, llegar a otro nivel más alto en cuanto a escenarios y demás, y en cuanto a demanda de fans y todo. Entonces estuvo chido. Y de hecho, otra cosa que también quiero presumir, que no es algo que sí hay que presumirlo, que está muy muy a lo mejor pasado de que lo diga, pero es cierto que no es nada fácil. Nos juntamos en el 2014 a hacer dos rolas nuevas, y una de esas rolas es la más escuchada de todo el catálogo de Zurdo, que eso es el Azul Oscuro. Y eso es, creo que está muy bien, porque es muy difícil después de dejar de tocar que hagas una rola y que la gente la acepte, ¿no? Claro. Entonces, se van a ir sobre lo viejo. Es muy raro, porque dicen, no suena igual, o no me gusta, y no, prefiero tal. Eso no está tan fácil. ¿Ahí está el nuevo reto, entonces? Sí, entonces eso, va a haber gente que le va a dar coraje a este comentario, pero... No, me gusta, me encanta esa canción. Sí. Me encanta. Es que de nuevo, es una banda. Sí, a mí también es de mis favoritas, sí. De toda la historia. La y no es fácil, porque... Que la banda se polarizó desde que grabaron el primer disco, no desde el primero al segundo. Desde que grabaron el primero, mucha gente de que, güey, ¿por qué no metieron estas canciones? Sí, sí. ¿Por qué le metieron letra? Y es más escuchada por mucho, por mucho. Le metieron letra, la tenía ya lista. Rayo Zapera sin letra. Sí, cierto, ¿no? ¿Cómo? Los tocamos alguna vez sin letra. Les tocamos muchas sin letra, yo creo que tocamos varias sin letra. Sí, primero porque ahí tenías un riff que empezamos a tocar varias. Una vez. Es que pues era como vamos a probar este riff y la gente, hace ese loguito en inglés, ¿no? De que tocamos y la gente se prendió de que bueno, hay que poner la letra y hizo la letra de esa rola. Lo orgullo de Chas. No, la rola, digo, hay rolas, o sea, pienso que esa rola es muy importante en el catálogo de Zurdo. O sea, yo de repente bromeo de la rola, pero no porque no me guste. No, yo la respeto porque nos dio mucho la rola. El fenómeno. De hecho, esa rola nos hizo. Que se hizo en esos 90. Era Gallito Inglés. Casi que nos consiguió el contrato. Sí, ¿no? Yo la puedo criticar porque pues es rola de nosotros. Infantil, pero, claro. No tan infantil, es como. Si alguien como la critica, sí me enojo. Pero yo sí la puedo criticar. Claro. Pero esa rola te garantizaba slam y brincos y gritos. Sí, pero vas a un evento, vas a tocar, no vas a empezar con pared o no vas a cerrar con la. Güey, me han dicho que pared, o sea, es de que épica, o sea, la verdad es un chachorro. Sí. Deberíamos sacar esa rola. Nunca la tocamos en nuestras vidas. Y mejor nunca la tocamos, hay que ver esa onda. Está bien difícil la rola de tocar. Un chorro de tonos así raros. Está bien fácil. Está bien fácil, güey. Yo sí estaba tocando acordes. No, pues había orquesta y ya todo. No, y me acuerdo cuando estaba escuchando con Memo los masters cuando los habían mandado eso y Memo de que. Wow, o sea, los piel chinita, lágrimas, y yo, güey, ¿qué es esto? O sea, cuando se acaban de entregar, yo no creo que el Potro hizo un arreglo bien padre de esa. Hay que tocar esa, güey. O sea, hay que meterla. Ese ritmo está bien verga. Ya, o sea, epic, acá Superman. Ahora es una rola. Yo hice la música y tú hiciste la letra, ¿no? Esa rola. Sí. Y como anécdota. Jason Roberts, a la hora de mezclarla, la primer frase no la metió, o sea, la canción tenía otra frase. Sí, tiene una primer frase que no se escucha y luego ya está a la siguiente. Se comió un verso. Sí, se comió
O sea, la canción empieza, la sociedad te educó y en pared te convirtió. Es la primera frase con la que empieza la rola. ¿Y cómo empezó? No, pues pared. Así te empieza la canción con pared. Esa es la última frase. Y entonces yo escuché eso de que, güey. Está muy buena esta hippie, güey. De que, ay, güey, ya se mandó masterizar. De que, güey, le falta una. Va para atrás. La primera frase del primer. Es que tiene que pensar en el contexto de esa época que no había. No grababas en computadora. Entonces tú grababas en cinta. En Los Ángeles, y tú regresabas a Monterrey y luego te decían, no, pues aquí está mezclando el productor y te van a mandar el máster. Pero él ya fue a un estudio a rentarlo y todo, hizo el trabajo y a lo mejor él muteó eso y te lo mandan. Entonces el cambio, si querías que metieras la frase esa, te iba a costar un recall. Pues, miles de dólares, un recall. Entonces acá no era como que ahí te mandan la mezcla por MP3, o sea, no existía eso, ¿no? Entonces, pues me imagino que habría sido una cosa así de que, oye, no, pues ya así quedó y así quedó. Que también está sano, porque ahorita siento que cuando trabajas así en producciones, de que todo en Pro Tools decide que, bueno, grabas y luego ahí te va la mezcla. Oye, el pandero, 2 dB arriba, y quisiera que él terminara la última frase con un eco, que repitiera y, ok, y luego ya lo mando otra vez y, oye, no, la última frase, 1 dB, claro. Empiezan a moverle tanto que ya se convierte en una cosa que no va a sonar mejor, nomás son cambios más por hacerlo, ¿no? Porque sabes que acá se puede hacer. Era, te comprometías en lo que hacías y bueno, ahí va y así quedó y ya, eso es, ¿no? Confiabas también en la oreja de los productores. Sí, pero acá ingeniero. Como en la cuestión del idioma y así, pues a lo mejor tuvo una cosa que no entendió, ¿no? Igual le dio ganas. No, nosotros nos mandaron con el bajo al revés, Peter hizo un chorro de cosas así, pero no se dan cuenta, dicen, ah, así era, y vato, está al revés el bajo. Sí. ¿Cómo? Pues así, güey, al revés, o sea, tienes que cambiarlo. Pero pues no se dan cuenta. Algo era que diferente, yo sí puedo presumir ahí. La dinámica era diferente. Sí, definitivo. Algo que puedo presumir yo con Chava, que mencionaron Mopri y Ham, fue nuestro manager también al principio, y Mopri y Ham estuvieron todo el tiempo ahí juntos, etcétera. Y cuando nos íbamos nosotros de gira o algo, Ham siempre llegaba con discos. Llegaba con las mezclas de ustedes, con Jumbo, entonces escuchábamos sus discos desde antes. Sí, claro, escuchábamos los masters que les mandaban ustedes, etcétera. Los escuchábamos de que, bueno, esto lo pasaron. Obviamente no nos lo quedábamos ni nada así, o sea, siempre fue así. No. No lo subíamos a Napster. Es que siempre fue la idea de, o sea, pues ellos eran, eran la oficina, claro, ¿no? Claro, pues es normal eso. Y decían, lo traemos para escucharlo, ustedes dan la opinión, etcétera. Claro. Llegaban, entregaban, etcétera. Porque te digo, si nos quedamos así de, pásamelo, de que no te lo puedo pasar, güey, no ha salido, no se puede. Pues todavía había eso, o sea, creo que a mí me pasaron también OK Computer 3 meses antes, o... Do you know what I mean? The Oasis, o sea, todavía estaba esa onda que, güey, o sea, tienes la oportunidad de tener acceso a discos. Y en el tema de las disqueras, ¿se usaba mucho eso? O en el Chopo, compré los Advanced CDs, me acuerdo que te daban los Advanced CDs en las disqueras, o por si Universal ibas y te daban de todos los discos que no habían salido. Y estaba chido eso, como para hacer reviews y demás. De Universal, el último. No había tanto el peligro. Sí, exacto. No había internet, no pasaba nada. Lo van a ir 100 personas. Sí. Yo me quedé con una copia de las últimas mezclas de maquillaje. Todavía sin arreglos de orquesta. Como un rough mix, una cosa así. Sí, yo tengo una copia de eso. Sí, creo que me... Y si me han dicho, incluimos, pásamelo de que ni... Incluimos algo de eso en el box set. Hay algunas cosas de esas mezclas de rough mix. O la pura orquesta también. O la pura orquesta, así. Okay. Pero hay unas de... Creo que hay una versión, no sé de qué rol. Creo que Para Siempre viene... sin orquesta. Para Siempre viene sin orquesta. La última, creo. Ajá, una versión de esas, sí. Para Siempre. Y viene una que también ahorita me acordé que no la estamos montando. No importa. Ah, no importa, está chido. Esa rola es buenísima. Sí, está buena, del primer disco. Primer disco. En 1800. Y también andan Roland. Canciones en vivo que nunca grabamos de las primeritas. De tipo Volador y maquillaje. Volador, maquillaje. Sin mano cierra. Sin mano cierra. Es lo que le decía, quería grabar maquillaje. De Morín Records. Pero pues, no creo que la grabó. Ese güey tiene esas grabaciones en vivo. Sí. Por ahí anda. Ya sé, Morín en su momento lo odiamos bastante, pero nos ayudó mucho, neta, que nos conocieran un chorro de partes. Pues sí, porque decías de que qué pirata, que va y graba y luego los vende, pero al mismo tiempo te están haciendo difusión. Sí, claro. Exacto.
Sí, pero todo esto fue antes del MP3. Sí, y del eran cassettes. Oye, mucha plática y cero botanas, cero no, no hay nada, güey, de perdido, güey. Yo nomás comí las lentejas hoy. Me quedé atorado en la plática, perdón. Ya, oye, ya va a salir. No, mucha no, plática. Bueno, pues vamos a cenar entonces. Muchas gracias por acompañarnos en el primer episodio real de Guitar Grill. Ah, pues muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Madre. Muchísima suerte, muchas gracias. Fans, verdad, gracias. Sí, igualmente nosotros de Zurdo, ya saben. Me da mucho gusto, bueno, todo el éxito que tienen ustedes con Guitar Grill. Sí, totalmente. Y gracias por existir. Muchas gracias. Acá. Gracias por acompañarnos, amigos. Nos vemos en el próximo Guitar Grill.